a pesar de quedar eliminado en el torneo interior, pero esta noche fue como una revancha. No sé si fue una revancha, tenemos que empezar bien porque no era fácil quedar fuera del torneo interior, habíamos hablado con los muchachos, no era fácil enfrentar este partido contra un equipo como Posse que está bien trabajado, un equipo que está clasificado en la fase del campeonato interior. Y cuando vos quedás fuera de un campeonato, te pega, te hace caer mal, te hace caer anímicamente. Y bueno, gracias a Dios hoy se nos dio un resultado positivo para seguir trabajando bien y cómodo, ¿no? O sea que Sarmiento funcionó en todas las líneas bien, ¿no? Sí, yo creo que en el primer tiempo no llegaron ellos, pese a que Posse trabaja bien, no nos llegaron. Habíamos hablado de eso porque no nos quedamos atrás, habíamos salido un línea 3 con doble 5 para que no nos sorprendiera. Creo que Sarmiento ha hecho bien las cosas, sin ser muy profundo, ha hecho bien las cosas. Arranca el segundo tiempo, nos meten un zapatazo terrible de 30 y pico metros y a remar de vuelta. Creo que la expulsión del defensor de ellos nos facilitó bastante las cosas y yo creo que Sarmiento tiene que andar bien porque es un equipo de buenos jugadores. Creo que vimos un primer tiempo trabado, pero después se abrió el partido en el segundo tiempo, me parece. Sí, pues te vuelvo a repetir, se abrió cuando ellos se les puso al jugador y nosotros le metimos el segundo. Empezamos a jugar la pelota bien, después lo tiré un poquito más adelante a Luca Cardarelli para que desnivele allá adelante los últimos 20, 25 metros y creo que fuimos mejores, buenos ganadores, ¿no? Bueno, y eso no te deja nada más que pensar que el domingo ya tenés a Deportivo Unión de Ordoñez, ¿no? No, seguro, estuviste en una maratón, no estamos acostumbrados a esto, yo no estoy acostumbrado a ser técnico de esto, pero bueno, me tocó jugar igual que a Posse, ¿no es cierto? Igual que a Matienzo, pero bueno, creo que tenemos equipo, tenemos plantel para ahora adelante, viene lo suspendido, y creo que tenemos plantel para afrontar, y creo que va a ser un campeonato duro, difícil, la Liga Olivense siempre lo digo, que es un campeonato difícil, pero creo que Sarmiento tiene que hacer bien las cosas si quiere clasificar y después llegar lo más alto posible. Bueno, o sea que el domingo, bueno, ya después se termina, ya comenzás a jugar domingo tras domingo, ¿no? Porque esto se termina el domingo pasado, así que bueno, tenés un descanso de una semana. No, no, sí, después viene ya normal, ya viene regular. Pasa que recién hablé con los jugadores después del partido, están medio cansados un poco de la mente porque dice que le afectó mucho quedar afuera con las palmas. Bueno, yo siempre digo, bueno, el jugador cuando está medio cansado de la cabeza o no está bien de la cabeza, me gusta hablar con el jugador, hablamos, tomamos descanso el jueves, practicamos el viernes para afrontar este partido. Yo sé que otro partido difícil como Unión de Ordoñez, ¿no? Y bueno, mañana ya volver a las prácticas, ¿no? Sí, ya pensamos algunos que no han jugado hoy, suspendidos, ya vienen a practicar mañana a las 8 de la tarde para ver cómo forma el equipo ya pensando para el viernes. Bueno, muchas gracias, Titi. No, gracias a vos, hasta siempre.